Hello, today is a great day to have another interesting class. So, welcome to the English class for 7th grade. My name is Yamilet Cabrera. I work at Instituto Dr. Francisco Bertrán from Gualacolancho. Pay attention and enjoy it. Remember that you have to continue washing your hands constantly and wearing a mask to cover your mouth and nose when you go out home. Today, I'm going to explain about an important topic that you have to know. It is past continuous. Okay, class, in this moment, I'm going to remember you something that is very important in this topic. Bien, clase, en este momento voy a recordarles algo que es muy importante en este tema. The past continuous describes an action that took place in the past. El pasado continuo describe una acción que tomó lugar en el pasado, o sea, algo que se estaba realizando en el pasado. Let's see the structure of a sentence in past continuous. Miremos la estructura de una oración en pasado continuo. Cuando hablamos de estructura es hablar del orden de esa oración. ¿Cuál es ese orden? Subject plus was where plus action verb with ing plus complements. ¿Qué quiere decir esto? Sujeto, que recordemos que el sujeto es de quien hablamos en una oración, que puede ser persona, animal o cosa, más el verbo to be en pasado, was or were, más el verbo acción con ing, más el complemento. Ejemplo. The teacher was giving the class. El profesor estaba dando la clase. Si se fijan, the teacher es el sujeto, was es el verbo to be en pasado, giving el verbo con ing y the class el complemento. The next. The students were writing sentences. Los estudiantes estaban escribiendo oraciones. The students forma el sujeto, were el verbo to be en pasado, writing, el verbo con ing, y sentences, el complemento. Si observan, en la primera oración la tenemos con was porque estamos hablando en singular. Y en la última, were, porque estamos hablando en plural. Esa es la diferencia entre esas dos palabras. Was para el singular, were para el plural. Let's see some examples using the past continuous. Miremos algunos ejemplos utilizando el pasado continuo. The boy was playing soccer. El niño estaba jugando pelota. The next. My mother was preparing lunch. Mi mamá estaba preparando almuerzo. The next. The cats were eating rice. Los gatos estaban comiendo arroz. And the last one. They were drinking coffee. Ellos estaban bebiendo café. Si observan, las del lado izquierdo están con was, porque les recuerdo que el was es para hablar en singular, o sea, de uno. Los del lado derecho están con were, porque estamos hablando en plural. Igual, si se fijan, todas al inicio tienen su sujeto, luego el verbo to be, was o were, luego el verbo con ing y por último su complemento. Well, class, right now we are going to do an exercise using some verbs adding ing to each one. Bien, clase, ahora vamos a hacer un ejercicio utilizando verbos agregando ing a cada uno. Don't forget that you have to know the rules to do it in the right way. But don't worry, because I'm going to remember them. No olviden que tienen que conocer las reglas para hacerlos en la forma correcta. Pero no se preocupen, se las voy a recordar. Let's do it together. Pay attention. Hagámoslo juntos. Pongan atención. Sleep. ¿Cómo nos quedaría este verbo si le agregamos el ing? Sleeping. Si se fijan, solo le agregamos el ing. Es la que yo le llamo agregar la regla general. The next. Write. ¿Cómo nos va a quedar este verbo?
Writing. Si se recuerdan, los verbos que terminan en E se les tiene que quitar la E para poder agregar ing. The next. Stop. ¿Qué sucede con estos verbos que son de una sola sílaba? Terminan en vocal más consonante. Tenemos que dobletear esa consonante y agregar ing. Entonces nos quedaría stopping. Observen, dobleteamos esa letra P. The next. Study. ¿Qué regla le vamos a aplicar a este verbo? La regla general, o sea, solo ing. Nos quedaría entonces studying. The next. Swim. De nuevo, tenemos un verbo que de una sola sílaba termina en vocal más consonante. Por lo tanto, tenemos que dobletear esa última consonante y agregar ing. Nos quedaría entonces swimming. Observen, le dobleteamos la letra M y le agregamos el ing. En the last one. Tie. ¿Qué sucede con estos verbos que terminan en IE, específicamente en esas dos vocales? Esa IE se convierte en Y y luego le agregamos ING. Observemos. Time. Observen que la IE cambió por una Y y luego le agregamos ING. Now, we are going to complete these sentences using the verbs to be in past, was or were, and add ing to the verbs in parentheses. Ahora, vamos a completar estas oraciones utilizando el verbo to be en pasado, was or were, y le vamos a agregar ing al verbo que está entre paréntesis. La primera, he worked at the farm. Entonces, ¿cómo nos quedaría la respuesta? Was working. ¿Por qué was? Porque estamos hablando en singular, él. Y al verbo work, si se fijan, solo le agregamos ing. He was working at the farm. Él estaba trabajando en la granja. The next. The children ride bicycles. ¿Cómo nos quedaría la respuesta en este caso? Were riding. ¿Por qué were? Porque estamos hablando de los niños, son varios. Y en el verbo ride, recuerden que los que terminan en E, se les tiene que quitar la E para agregar ING. The children were riding bicycles. Los niños estaban montando bicicletas. They listen to music. ¿Cómo nos quedaría la respuesta si estamos hablando de ellos? Were listening. ¿Por qué were? Porque estamos hablando en plural. Y al verbo listen, solo le agregamos ing. Nos queda entonces, they were listening to music. Ellos estaban escuchando música. The next. The man built a house. ¿Cómo nos quedaría la respuesta si hablamos de los hombres? Were building. The men were building a house. ¿Por qué were? Porque estamos hablando en plural. Y al verbo build solo le agregamos ing. Los hombres estaban construyendo una casa. The next. José drive to the city. Si estamos hablando en singular, ¿cómo nos quedaría? Was driving. O was porque hablamos en singular. Y al verbo drive, si recuerdan, los que terminan en E, se les quita la E para poderle agregar ING. José was driving to the city. José estaba conduciendo a la ciudad. En the last one, she cut the vegetables. Si hablamos de ella, ¿cómo nos quedaría la respuesta? Was cutting. Was porque hablamos en singular. Y recuerden que los verbos que son de una sola sílaba terminan en vocal más consonante, tenemos que dobletear esa consonante y agregar ing. Por lo tanto, nos queda, she was cutting the vegetables. Ella estaba cortando los vegetales.
Here, I have some sentences to order them following the structure of a sentence in past continuous. Aquí tengo algunas oraciones para ordenarlas siguiendo la estructura de una oración en pasado continuo. Recordemos que la estructura es el orden, sujeto, was o were, que es el verbo to be en pasado, el verbo con ing y el complemento. Entonces, si se fijan en esa oración, está desordenada. Nosotros lo que vamos a hacer es ordenarla. Hay una palabra que está con mayúscula, eso indica que es lo primero que va en una oración. Si se fijan, ¿de quién está hablando en esta oración? The dogs, los perros. Ahora, ¿qué vamos a buscar? El verbo to be. ¿Dónde lo encontramos? Fíjense, where. Y ahora, buscamos el verbo que tenga ing. ¿Cuál es? Running. Nos quedan dos palabras, very fast. Y así es el complemento de esta oración. ¿Cómo nos queda completa? The dogs were running very fast. Los perros estaban corriendo muy rápido. Number two. Busquemos el sujeto. ¿Dónde lo encontramos? ¿De quién estamos hablando? My father. Ahora busquemos el verbo to be en pasado. ¿Cuál es? Was. Ahora sigue el verbo con ing. Painting. Y nos quedan dos palabras para el complemento. House y the. ¿Cuál es el orden de esas dos palabras? The house. My father was painting the house. Mi papá estaba pintando la casa. En the last one, ¿de quién habla en esta oración? Oscar. Ahora el verbo to be en pasado sería was. Verbo con ing, writing. Y nos quedan tres palabras. The, on, book. ¿Cuál es el orden correcto de este complemento? On the book. Oscar was writing on the book. Oscar estaba escribiendo en el libro. Okay, class, here we are going to use interrogative form with short answer. Bien, clase, aquí vamos a utilizar la forma interrogativa, o sea, preguntas con respuesta corta. Recordemos que la estructura de una oración anteriormente utilizamos primero el sujeto y luego el verbo to be. Para hacer forma interrogativa, primero va el verbo to be, was o were, y luego el sujeto, para después utilizar siempre el verbo con ing y el complemento. Example. Was she cleaning the house? Observen, primero tenemos el verbo to be, luego el sujeto, luego el verbo con ing y por último el complemento. ¿Qué nos está preguntando? ¿Estaba ella limpiando la casa? Look at the picture. Yes, she was. ¿Por qué yes? Porque sí está limpiando la casa. Entonces, así quedaría la respuesta. Observen, was, porque con was hicimos la pregunta. The next. Were they eating a sandwich? ¿Estaban ellos comiendo un sándwich? No, ¿verdad? No es un sándwich lo que están comiendo. Por lo tanto, no, they weren't. ¿Por qué utilizamos esa última palabra así como un poco diferente? Porque miren que es negativa. Tenemos entonces que utilizar el auxiliar were, en este caso, con la contracción del not. Nos queda entonces weren't. The next. Was he swimming in the river? ¿Estaba él nadando en el río? No, ¿verdad? No es en el río que está nadando, por lo tanto, no, he wasn't. Observen que aquí también, como es negativa, nos queda wasn't. Was, pues porque estamos utilizando la pregunta con was. And the last one. Were they paying attention? ¿Estaban ellos poniendo atención? Claro que sí, ¿verdad? Se miran bien atentos. Yes, they were. Observen bien en estas respuestas que las que son positivas
Cuando es con was, solo queda was al final. Cuando es con were, se utiliza were. Pero las negativas se les agrega la contracción del not. Well, guys, it has been the class for today. I hope you have enjoyed a lot. Thank you for your attention. See you soon. Bye bye. Bien, chicos, esta ha sido la clase por hoy. Espero la hayan disfrutado. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.